El pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. En el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera Dios llevará con él por medio de Jesús a los que no han muerto. Esto es lo que les decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedamos hasta la venida del Señor, precederemos a los que hayan muerto. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 95. El Señor llega a regir la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrense el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto la llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco en el monte donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio.
Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno, en fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos. Amén. San Pablo, en esta carta, está enseñando a la comunidad de Tesalónica sobre un tema fundamental, el tema de la muerte. Si hay un tema que cuestione nuestra vida, que ponga interrogantes, que nos haga preguntas sobre lo que nosotros pensamos y sobre lo que piensan los demás, es el tema de la muerte. Pero no debemos buscar respuesta en muchos puntos, debemos buscar la respuesta en lo que nos enseña el Magisterio de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia, pero busquemos también la respuesta en la misma Palabra de Dios. Y San Pablo sale a nuestro encuentro para darnos una respuesta. Y lo primero que dice es que no quiere que nosotros continuemos en la ignorancia sobre los muertos. Está hablando de una ignorancia que tienen muchas personas sobre los difuntos, sobre los familiares. ¿Qué pasará con ellos? ¿A dónde van los muertos? ¿De qué se trata el final de nuestra vida? ¿Qué irá a pasar con nosotros después de muertos? ¿Y qué pasará con nuestros familiares y con todos aquellos que han vivido y ya murieron, aquellos que ya probaron la muerte? Tenemos que mirar al Señor y tenemos que mirar la palabra que San Pablo nos da. Y San Pablo nos dice, no se aflijan como los hombres sin esperanza. El primer punto para acercarnos al tema de la muerte es la esperanza. Sin esperanza nosotros diríamos, la muerte es el final. Sin esperanza nosotros diríamos, la muerte es un fracaso. Sin esperanza nosotros diríamos, no hay respuesta dada para la muerte. Pero San Pablo es un hombre de esperanza y quiere sembrar la esperanza como actitud y como virtud en todos aquellos de la comunidad cristiana de Tesalónica. Y también esa esperanza necesita revivir y afianzarse en el corazón de cada uno de nosotros, porque ¿quién de nosotros no ha tenido la experiencia de un ser querido que haya muerto y que haya dejado un gran vacío y que haya dejado un gran dolor y que haya dejado interrogantes? ¿Por qué murió él? ¿Por qué esa persona tan querida para mi vida y para mi familia? ¿Por qué en ese momento y por qué no estábamos preparados? San Pablo dice que los hombres sin esperanza se afligen, pero que los hombres con esperanza logran entender en medio del dolor lo que significa la muerte. Y el centro de la respuesta de San Pablo está en Cristo Jesús, que murió y resucitó. Ese es el centro de la vida y de la fe. Cristo murió, Cristo resucitó. Si Cristo hubiera muerto simplemente, nosotros anunciaríamos a un difunto. Estaríamos hablando de alguien que no ha logrado responder al tema de la muerte. Pero el Señor Jesús resucitó. Y es el único que ha resucitado, y lo vieron los apóstoles, y comió con ellos, y les mostró las heridas de las manos, del costado, y les fue mostrando las huellas de la pasión, del dolor y de la cruz. Ese Hijo de Dios que resucitó es el que nos abre el camino a nosotros de la esperanza y de la vida nueva, de la resurrección, para nosotros que estamos vivos y para los que ya murieron. Y dice San Pablo, esto es lo que les decimos como palabra del Señor. No como palabra humana, no como un terapeuta que quiere consolar en el duelo a una persona, sino como una experiencia de vida. Cristo resucitó y esa certeza nos anima a nosotros para seguir en el camino de la vida, incluso para llegar a la muerte, sabiendo que todos nosotros, cuando Él vuelva y nos lleve a nosotros con Él, estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza. Los que ya murieron y los que tenemos que morir un día, tenemos una meta, estar siempre con el Señor. Es hermoso ver al Señor en su propia tierra, en la tierra donde fue criado, en Nazaret, y precisamente en la sinagoga, un sábado. Jesús toma el libro del profeta, lo desenrolla y lee el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice San Lucas que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. También nosotros tenemos los ojos fijos en Él. Y el Señor empezó a decir, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Es el cumplimiento de la profecía. Se admiraban de Él, pero Él se daba cuenta de que sus paisanos se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Y por eso dice, ningún profeta es bien visto en su propia tierra. En tiempos de Elías, solamente una viuda extranjera es atendida por Él.
y cómo en tiempos del profeta Eliseo, solamente un sirio, también un extranjero leproso, es curado por él. El temperamento, la actitud de los que estaban en la sinagoga escuchando a Jesús fue cambiando. Les gustó el comienzo, se fascinaron al comienzo y se admiraron, pero después, cuando empieza a tocarlos a ellos y cuando empieza a decirles que el Evangelio se cumple para que toda la humanidad encuentre en Cristo la salvación, tratan de despeñarlo, se ponen furiosos, se levantan y lo empujan. De esta manera, entre la admiración y el rechazo, Jesús empieza su misión. Todos los días de semana estaremos leyendo a Lucas y haremos un seguimiento de cómo esta misión que Jesús comienza allá en la sinagoga de Nazaret también nos va a tocar a nosotros en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.